Al sur de Ontario, Canadá, se ubica el lago Simcoe, el cuarto lago más grande de la provincia. Y ahí, en el folclore, hay una criatura mítica, de forma larga con aleta dorsal, pero sobre todo, con un cuello mucho más largo que de sus primos. De hecho, quizá sea el más largo de todos los monstruos lacustres de América del Norte. Te hablo del Kempenfelkeli o Igopogo. El lago Simcoe nació de un lago prehistórico mucho más grande conocido como el lago Algonquin, del cual también se desprendieron otros lagos como el Michigan. El derretimiento de una presa de hielo al final de la última glaciación redujo los niveles de agua dejando los lagos de hoy. Para el siglo XVII, el lago era llamado Wentirong por los nativos Hurón. El nombre se puede traducir como agua hermosa o río hermoso. Aunque existen mapas de 1675, sería hasta 1687 que el pueblo lajontón lo llamó Lago Taronto, un término que significa entrada o paso en expresión iroquesa. El nombre actual llegaría hasta 1793 gracias a John Graves Simcoe, el primer teniente gobernador del Alto Canadá, en memoria de su padre, el capitán John Simcoe. El lago tiene varias islas de varios tamaños. Es un cuerpo de agua fantástico para la pesca, ya que entre su fauna alberga truchas, arenques y pescado blanco. Y probablemente en las profundidades, una bestia extraña avistada desde hace tiempo. A esta inusual criatura se le llamó Igopogo, y tal parece que Canadá es muy insistente en ponerle pogo a cada criatura acuática. Ya saben, Ogopogo, Manipogo. Curiosamente, al igual que su primo más famoso, o sea, Ogopogo, su nombre no proviene de un dialecto local, sino de la cultura popular de su tiempo. En 1952, un libro se publicó bajo el nombre de Igopogo. Sin embargo, se le llega a conocer por otros nombres como Beaverton Bessie y Kempenfelkeli en la bahía que se extiende en el lago Barrie, Ontario. De hecho, en ese lugar se erigió una escultura de nuestro protagonista. El escritor George M. Eberhard, en su libro Criaturas Misteriosas, una guía para la criptozoología, lo describe como un animal parecido a una foca gris, de entre 13 y 21 metros de largo, con un rostro similar al de un perro o caballo, ojos prominentes, una gran boca abierta, aletas dorsales y una cola de pez. La mayoría de avistamientos describen a la misma criatura, pero un testigo, E.J. Delaney, describió una criatura con dos largas antenas, cuatro brazos como de pulpo, tres pares de piernas y seis apéndices en forma de branquias con plumas. A veces se describe un largo cuello como tubo de chimenea. Estas descripciones hacen único al Igopogo de sus otros familiares, pues al no tener una forma definida, lo hace más cercano al Bunyip de Australia. Y a diferencia de Ogopogo y Manipogo, Igopogo es rara vez visto. Otra cosa que lo hace diferente a sus primos es el hecho de que el primer informe no proviene de los aborígenes de la zona, ni sus leyendas, ni de relatos de los primeros europeos, sino de una fecha más reciente, como el 22 de julio de 1963. El testigo ocular fue el reverendo L.B. Williams, quien alegó no haber visto un mamífero común, sino a una criatura serpentiforme, con muchas aletas dorsales de entre 9 y 21 metros de largo, que ondulaba en el agua.
Sin embargo, pude investigar más a fondo y parece ser que David Souls fue el primer testigo en 1823. Vio una criatura larga que dejaba una estela en el agua y un rastro en el barro. Otro avistamiento ocurriría en 1952. El 13 de junio de 1983, William Skypets, operador de sonar en el muelle de Lefroy, tomó una lectura de sonar que revelaba la silueta de una bestia con largo cuello, una descripción más clásica. Pese a que algunos han discutido este testimonio, ya que opinan que William observó un pez. Otros supuestos avistamientos sucedieron en 1903, 1906 y un video grabado en 1991, donde se puede ver a un animal marino largo. Hablando de pruebas, el criptozoólogo y presidente de la British Columbia Cryptozoology Club, John Kirk, investigó el caso en 1980, llegando a la conclusión que lo que habría en el lago murió hace tiempo, una conclusión que carecía de fundamento ya que los avistamientos seguían. Su opinión cambió en 1991 cuando, gracias a otro colega, Don Hepworth, también criptozoólogo, le entregó la cinta antes mencionada. En el video, grabado desde la orilla del lago Simcoe, muestra algo que saca su largo cuello fuera del agua. Desafortunadamente no pude encontrar el video ni un fotograma, así que estoy en deuda con ustedes. En 2016, John Kirk apareció en The Shirley, un talk show canadiense, y afirmó tener la filmación, pero no la mostró. La evidencia más impresionante fue la fotografía que estás viendo tomada por un observador en 1976. Lamentablemente no pude encontrar la historia de dicha foto, pero no es difícil saber que debió ser muy polémica. ¿Tú qué opinas? Pese a todo eso y de ser una criatura misteriosa, con muchas formas, el lago Simcoe no es muy visitado para investigar. Sin mencionar la poca información que hay, incluyendo páginas de internet en inglés. Así que hice mi mejor esfuerzo para buscar información y traer, aunque sea, un pequeño video. Si te gustó, puedes ayudarme con un like, compartirlo y suscribirte al canal. Eso me ayudaría mucho. Para el próximo video te hablaré del Slimy Slim. Hasta entonces, amantes del misterio, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.